El día de hoy vamos a referirnos específicamente al programa municipal que implementa el municipio de Benito Juárez, denominado Protección y Conservación a la Tortuga Marina, mediante el cual se realiza durante los meses de mayo a noviembre de cada año. Es un programa que va de la mano en uno de los ejes, está contemplado en uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo, específicamente en el eje de desarrollo urbano y ecología. Dicho programa se viene implementando con el apoyo de diferentes grupos hoteleros, de diferentes universidades, escuelas que se suman a esta actividad muy bonita, que sobre todo incentiva a la educación del medio ambiente. El Ayuntamiento de Benito Juárez, con el fin de proteger especies en peligro de extinción, así como la conservación de sus hábitats naturales, implementa acciones específicas para salvaguardar y ayudar al proceso de anidación de las cuatro especies de tortugas marinas que desovan en nuestras playas. La tortuga blanca con un 95%, la tortuga caguama, la tortuga carey y la tortuga laúd. Por ello, capacitamos con cursos a los 49 hoteles que van desde Punta Cancún a Punta Nizuc y en Puerto Morelos desde Punta Petempich a Punta Brava, que forman parte del programa. De manera teórica, como práctica, basados en la norma 162 que les habla del manejo de huevos, elaboración de nidos y construcción de corrales. También lo hicimos con instituciones como la Universidad del Caribe y el Instituto Summerhill, quienes se sumaron a esta noble causa, y contamos con el apoyo en todo momento de la Policía Turística y de la Marina, cuya función fue acompañar a los biólogos con el patrullaje nocturno en playas, detectando las tortugas que salen del agua, las cuales realizan su nido y desovan. Enseguida los biólogos extraen los huevos para trasladarlos a los nidos municipales o, en caso que se encuentren frente a un hotel certificado en el programa, se llevan a sus corrales. Se detecta qué especie de tortuga está desovando para ponerle a su nido un marcaje especificando el día que desovó y la fecha tentativa de nacimiento de las crías. Durante este proceso se pueden encontrar nidos in situ. Estos son cuando la tortuga desovó sin ayuda de nadie, los cuales también se atienden. Se detecta el volumen de arena. Se introduce una vara medidora para ver si la arena está floja, y es así como sabemos que existen huevos, los cuales se recuperan y se llevan a un corral. Una vez que nacen las crías, se realizan liberaciones programadas por la noche para evitar que los depredadores las detecten y éstas sobrevivan, ya que solo una cría de 1000 sobrevive, participando toda la sociedad en esta experiencia única. Hoy, después de 215 días de vigilancia continua y más de 10.000 kilómetros de playa recorridos, podemos sentirnos satisfechos de los resultados obtenidos. Ayuntamiento de Benito Juárez. Resultados que transforman.